panel de Plus Deportes, con ustedes, todos los viernes, a partir de las 8 de la noche. Y por supuesto, lo que más nos gusta, la Copa Perú, al estilo que tú ya conoces. Oportunidad laboral. Se necesita personal para ventas y reparto. Preventas con o sin experiencia. Remuneración, sueldo básico más comisiones e incentivos. Reparto para distribución de mercadería todo el norte chico. Edad mayores de 18 años. Sueldo desde 1.200 soles más viáticos diarios. Interesados presentarse en la avenida Pedro Herrera 1001 Hualmay o contactarse a los teléfonos 956-271-182, 978-629-314. No pierdas esta oportunidad. Y vuelve la diversión con De Vuelta al Show, con todos los géneros musicales para que disfrutes de inicio a fin. Acompáñame todos los sábados a la 1 de la tarde. Vamos a disfrutar en familia. Este sábado 22 de octubre volvemos con una nueva temporada. En esta segunda temporada estaremos recorriendo todos los distritos de nuestra región con toda la producción de De Vuelta al Show. Aquí en Producciones TEL. Abimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Abimar Gas, llama ya. Hoy es el día del chef y si bien es cierto, los peruanos durante muchos años, décadas, hemos estado buscando algo que nos enorgullezca frente a los escenarios internacionales, lo hemos encontrado precisamente en nuestra rica y variada gastronomía. De eso no cabe duda. Y por supuesto, quienes antes eran cocineros, ahora ya se han profesionalizado, han estudiado y se han convertido pues en chefs. Ahora todo el mundo es chef. Pero esto también nos trae a colación que la rica y variada gastronomía peruana no es auténticamente peruana, sino es la suma de diversas influencias que han traído los inmigrantes en sucesivas oleadas migratorias que se han dado a lo largo de nuestra historia. Primero fueron los españoles quienes llegaron con una serie de productos que aquí no se cultivaban, como por ejemplo el limón. El ceviche no sería ceviche sin el aporte de limón que lo trajeron los españoles, por ejemplo. Pero a su vez también hubo otras oleadas. Los españoles trajeron a las esclavas moriscas, que a su vez traían las recetas árabes. De ahí vienen los alfajores, los tamales, viene el arroz con pollo. Todo eso es de influencia árabe. Y a su vez se suman las oleadas migratorias de los chinos. Y ya sabemos lo rico y variado que es la cocina oriental fusionada con la peruana, llamada chifa. Por cierto, que eso no se prueba en otros países, por más asiático y oriental que sea, porque se suman los gustos e ingredientes peruanos. Y también pasó lo mismo con los italianos. Y ahora último, en estos últimos años, con la oleada migratoria de los venezolanos. Todo eso nos convierte en una cocina voraz. Los peruanos tenemos una gastronomía voraz. Se come a las demás gastronomías, a las demás influencias culinarias. Así que vaya el saludo a los chefs y a todas aquellas personas vinculadas al negocio de la restauración de la gastronomía peruana. Bien, vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Esta no es nada positiva. Anoche acaban de encontrar el cuerpo de un joven de nacionalidad venezolana en un terreno del distrito de Santa María, muy cerca de la avenida Perú. El cuerpo presentaba varios disparos de bala. Las autoridades
ya han iniciado las investigaciones para esclarecer este hecho de sangre. La víctima fue identificada como Juan José Oliveros Jaure, de tan solo 18 años de edad. Fue una noche trágica en el distrito de Santa María. Anoche, tras escuchar 3 disparos, vecinos del pasaje Lucas La Rosa, a espaldas de la avenida Perú, encontraron el cuerpo inerte de un joven tendido en el pavimento. De inmediato dieron aviso a Serenazgo y a la policía, que llegaron para confirmar la muerte. En el lugar se hizo presente el fiscal de turno para ordenar el levantamiento del cadáver, que fue conducido a la comisaría de Cruz Blanca. Bueno, de lo que ha podido revisar la médico legista, aparentemente serían 3. ¿Y en la cabeza? No, en la parte del tórax, ya, en la parte de la espalda. ¿Y no se puede encontrar documento alguno? No, no tenemos identificado todavía a esta persona. ¿Se calcula la edad, según la doctora Salido, un cálculo sí, de la edad? Es joven, aproximadamente 20 años. Por tenía ahí tatuajes, ¿no?, en el cuerpo, ¿no? Sí, varios tatuajes. ¿Varios tatuajes, aparte del búho, un nombre? ¿Giovanna nos confirma también qué decía? Sí, algo así. Está Giovanna, un nombre, y de un gatito en la parte de la rodilla, la parte trasera de la pierna derecha, ¿no? ¿Tiene rasgo de nacionalidad peruana, venezolana? Mire, eso no podemos todavía certificarlo ahora, pero aparentemente, por las características físicas, ¿no?, es una persona muy delgada y alta, sería extranjera. ¿El asesinato habría sido aquí, doctor, o en otra zona? Porque no se ha encontrado la cantidad de sangre cuando ocurren estos hechos, ¿no? Recién está en investigación, ¿ya? Ahora solamente ha sido un acto de diligencia de levantamiento de cadáver con la participación del personal de criminalística. Ellos van a ser los que van a determinar, ¿no?, si la muerte ha ocurrido aquí o en otro lugar. Se va a solicitar las cámaras también de la zona, ¿no? La necropsia va para determinar, pues, ya más o menos sabemos la situación presuntiva de la muerte, que es por el impacto de bala, pero eso va definitivamente a certificarlo con la necropsia. Bien. En la dependencia policial, familiares de la víctima lo reconocieron por un tatuaje y fue identificado como Juan José Oliveros Laure. La policía ha iniciado las investigaciones y se recurrirá a las cámaras de seguridad para identificar al vehículo menor involucrado en el presunto acto de sicariato. Uno de los personajes más admirados, reconocidos, respetados en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, nos referimos al reconocido arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, ha fallecido en la víspera, después de batallar contra una enfermedad a la que evidentemente no pudo superar. Él fue precisamente quien halló los restos de la momia tatuada que actualmente se exhibe en el Museo Arqueológico de la Universidad, en una de sus tantas investigaciones que realizaba en nuestra ciudad. Así es muy lamentable que haya sucedido esta situación del doctor Luis Estrada, que aún se mantenía también como asesor del museo, y que han estado coordinando trabajos los últimos también con los polacos, ¿no?, que están haciendo trabajo de la momia tatuada. Estaba en conocimiento de los estudios que se le estaban haciendo a la momia tatuada. Sí. Justamente porque uno de los trabajos más importantes que se ha hecho en la cultura chancay ha sido Kranowski, que Kranowski ha tenido de descendencia polaca, ¿no? Entonces, por esa razón es que lo conocían al doctor Luis Estrada, como también había hecho investigaciones en el periodo chancay. Claro. Entonces ellos han tenido una relación y muy buena relación de investigación científica por parte del doctor Luis Estrada. Y además, bueno, que él decía que hay cosas curiosas, ¿no?, y simbólicas también, de alguna manera. Fíjate, el día 31 es el día del Aya Marcay, que hemos sacado una fotografía que conversamos de documentación nueva, y ahora con las evidencias que tenemos, que probablemente van a ser bastante significativas, no solo para Huacho, sino para el circuito en general, ¿no?, por el caso de Paramunga. Había una relación muy estrecha que conversamos con el doctor y que está en documentación, y ahora ojalá que se pueda. Hay bastantes indicios en las tomografías, los adelantos que se ha hecho a nivel del apoyo de la clínica San Bartolomé, ¿no?, y van a quedarse ellos 6 años. Y obviamente todo ese museo que nosotros tenemos es el aporte del doctor Luis Estrada. Por eso que hemos sacado una nota de prensa en la memoria de él, porque incluso el día nos hemos conversado varias veces, que él debería, el museo, el gran museo regional,
debería tener su nombre de doctor, ¿no? Porque él ha aportado enormemente a ese periodo de la cultura chancay. El arqueólogo Ruiz Estrada es quien rescató la momia tatuada porque por estos temas de los huaqueros, ¿no? Claro, o sea, estuvieron haciendo huaqueo en esa zona de que queda en Amay, de colinda con la universidad, y también la universidad estuvo haciendo trabajo de construcciones. Los restos del arqueólogo están siendo velados en Lima. Sí, justamente yo estoy viajando, ahorita me voy un rato al minero y ahí nos vamos a ir ahí en Colina, donde está velado. Uh-huh. También va a ser enterrado allá, ¿no? ¿Mañana, hoy día? ¿Qué tiene conocimiento? No tengo conocimiento directo, pero probablemente pasa un protocolo por la cantidad de gente que lo conoce al doctor, ¿no? Bastante uh-huh. conocido a nivel nacional. Sí, en el Facebook hemos leído bastantes lamentos, saludos a la familia, mostrando su pesar, pues, ¿no? Por el fallecimiento, pues, del doctor Ruiz Estrada. Funcionarios de turismo lamentan el deceso del doctor Arturo Ruiz Estrada y reconocen que deja un legado muy importante en sus investigaciones realizadas en la década de los 70 en nuestra zona. Él realizó diversas investigaciones y una de ellas es sobre la música prehispánica y también sobre la textilería de los antiguos peruanos. En realidad esta es una noticia penosa, pero ya se venía a venir, ya que el doctor Arturo Ruiz Estrada ya estaba convaleciendo una enfermedad penosa. Y bueno, ayer nos informaron en la noche desde su deceso. Y bueno, importante para nuestra arqueología, para nuestra historia, el desarrollo que él ha venido realizando tal vez desde la década del 70 hasta aproximadamente ya el año 2000. Donde justamente ha investigado los diferentes sitios arqueológicos en nuestra zona y que es al cual se le atribuye también el poder investigar justamente lo que nosotros conocemos como el hombre tatuado de Huacho, ¿no? Y los estudios que han sido vinculados referente a los tatuajes en diferentes personajes que le ha encontrado. Ahora, está vinculado también al trabajo que hizo sobre un estudio de músico prehispánico en la zona, ¿no? Teniendo en consideración pues que nuestros antepasados prácticamente han venido desarrollando este arte y él lo trabajó. También el tema de la textilería, un trabajo que todavía no se ha desarrollado, pero que sí lo catalogó, vendría a ser el templo de Choque Hispana, que está ubicado en la parte sur de Huacho, ¿no? Entonces, bastantes trabajos que él ha venido realizando. Pero es la momia tatuada con el trabajo con el que más se lo reconoce, ¿no? Claro, y aparte de eso es poder desarrollar el símbolo del dios Bichama, que justamente es el ícono representativo dentro del escudo de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, lugar donde él trabajó. Los vecinos del Cono Sur, y esto no es la primera vez, vienen denunciando ser víctimas de constantes robos y atentados contra su vida. Estamos hablando del sector de Agua Dulce y la verdad toda la zona del Cono Sur de Huacho están exigiendo mayor presencia policial, patrullaje de serenazgo. Veamos. En el Cono Sur la inseguridad ciudadana está terrible. Por decir, hay personas de dudosa reputación que llegan y asaltan a toda la gente que pasa por el camino prácticamente. Ya han asaltado en Agua Dulce a una farmacia, a bodegas, a mayoristas de la Cola Real, a mayoristas que dejan mercadería de Laibe. O sea, la inseguridad es terrible. Y nosotros lo que queremos es que nuestra policía tome conciencia y que esté permanentemente en el Cono Sur. Ahí es lo que se necesita, porque a veces hay un asalto, llamamos a la policía y acude a la media hora, recién está llegando, ya cuando los asaltantes ya prácticamente han escapado hace rato. ¿No hay ninguna coordinación con la policía, las autoridades, juntas vecinales? Ahorita, por decirlo, yo que soy del Cono Sur, amigo, vivo muchos años en el Cono Sur,
Nos estamos organizando con las juntas vecinales para formar nuestras juntas vecinales con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Porque este de la inseguridad ciudadana, ya en el Cono Sur, como se dice, es como tierra de nadie ya. Prácticamente a las 7 de la noche ya tenemos que estar en nuestra casa por la inseguridad ciudadana. Ya hasta da miedo andar de noche. O sea, a las 7 ustedes tienen un toque de queda ya. Ya un toque de queda obligatorio. ¿Por qué? Por la inseguridad ciudadana que hay en todo el Cono Sur. ¿Y cómo vamos con los serenos? ¿Llegan, patrullan? A Sereno prácticamente no se le conoce, no se le conoce en el Cono Sur. La policía va de vez en cuando, el serenazgo integrado que se dice va de vez en cuando. Lo que queremos es un patrullaje permanente, porque el Cono Sur está terrible, amigo. La denuncia presentada por las beneficiarias del vaso de leche sobre la calidad de los productos que están recibiendo va a ser llevada a sesión de consejo para que se informe cómo es que se ha dado este proceso de adquisición de los alimentos. Según ha trascendido, las gestiones fueron por administración directa porque las licitaciones habían sido observadas. Empezando con la coordinadora, que es la señora Gladys Pablo, que ve el tema de leche, ella pues manifiesta de que definitivamente la avena es la misma que se compró en el lote anterior del año pasado, lo cual han tenido inconvenientes por su mala cocción, porque es una avena que al parecer no tiene una buena calidad, ¿no? Entonces, habiendo tenido la municipalidad la facultad de comprar de manera directa, porque manifiestan de que lo han hecho compra por administración directa, ¿por qué no se ha escogido de repente una avena de mejor calidad en base a las recomendaciones, en base a las sugerencias y en base a lo que dice la nutricionista? Porque todo esto pasa por un tema de aprobación de nutricionistas y todo lo demás. ¿Cuál es el motivo por el cual se compró por administración directa? Al parecer las licitaciones que han estado haciéndose para la compra del vaso de leche se han estado cayendo. ¿No se presentaban postores? No se caían, se presentaban postores, pero el otro observaba, creo yo, que porque las cosas no están claras, ¿no? Cuando un tema hay a veces suspicacias o no se está manejando bien el tema ejecutivo, esto pues las mismas empresas se pelean entre ellas porque tú reclamas de repente tu justo derecho y no te parece justo que gane una empresa que no cumple y tú dices yo sí cumple, ¿cómo va a ganar la que no cumple? Y en ese pleito andan, ¿no? No ha sido tan transparente el proceso. Al parecer no ha sido tan transparente y en ese sentido pues ha estado cayéndose una y otra vez el tema de las licitaciones para tanto para comedores como para vaso de leche, ¿no? ¿Y el presupuesto no? El presupuesto no hay problema por el dinero, porque este dinero nosotros lo tenemos desde comienzos de año, porque esto no es un gasto que salga de los recursos de la municipalidad ni que tampoco salga de nuestro Foncomún. No, eso de acá nos lo da gobierno central, porque es un programa social que apoya a los más necesitados y lo cual después el gobierno nos transfiere automáticamente, ¿no? ¿La provincia de Huaura? El tema no es presupuesto. ¿De cuánto estamos hablando, regidor? Mire, tenemos en comedores algo casi 800 mil soles, cerca de 800 mil soles en compra, vaso de leche, tenemos algo de 400 mil soles también anuales que se compra en lo que es leche. Acá hay una presunción, regidor. ¿Ameritaría que se investigue primero o pedir información en la sesión de consejo? Sí, definitivamente bajo este tema y bajo las quejas que están sufriendo las madres de familia, vamos a hacer un documento para que puedan explicarnos y nos rinda cuenta cuánto se compró, a quién se compró, a cuánto se compró y el por qué se insistió en comprar una avena que ya tenía esta queja de las partes de las madres de familia que decían pues que la avena era definitivamente no muy buena para la cocción, ¿no? También el regidor Henry Bustamante se pronunció sobre el cese de prisión preventiva de algunos de los implicados en el caso de la ciclovía. Recordarás este mamarracho de pretendida obra municipal que lo único que hicieron fue pintar de rojo el acceso peatonal del malecón y poner unos banners a lo largo de todo el malecón, banners que por cierto no duraron más de 2 meses, con la intemperie, el viento, la salinidad, hizo de las suyas, y por cierto terminó siendo pues una obra para el recuerdo, una obra que lo pinta de cuerpo entero a la gestión de Hugo Echegaray, sin duda. Habló también sobre los mantenimientos que se están llevando a cabo, como el caso de la avenida Mariscal Castilla.
sé que sigue el proceso, pues, ¿no? Que el Ministerio Público sigue en investigación y que están avanzando en las en ese tema, ¿no? ¿Te sorprende que digan que estos personajes ya están saliendo libres prácticamente? La verdad desconozco, como le digo, desconozco si están saliendo libres, no he visto. Y si es así, bueno, pues están en su justo derecho, si es que ya venció su prisión preventiva y te dice hasta acá nomás, y si tienen que salir, es algo que dicta la ley, ¿no? Yo no podría ir en contra de las normas, ¿no? Estar en libertad generaría o presentaría alguna dificultad para las investigaciones. Yo creo que no, porque ahorita la municipalidad está a cargo de otras personas, pues, ¿no? Ya aparte que el Ministerio Público ya debe haber recabado toda la documentación necesaria para que este proceso siga, ¿no? No creo que ahorita recién va a ponerse a continuar, ¿no? De repente continuarán con esto, pero no creo que, si es que los señores están en libertad y bajo su justo derecho, no creo que influya demasiado en que entorpezcan la labor, ¿no? En la víspera también Citramón dio a conocer algunas irregularidades, presupuestos, montos para ciertos mantenimientos. ¿Tiene conocimiento de esto también? Sí, partido? Nosotros ya hemos pedido información sobre los mantenimientos, sobre todo el Mariscal Castilla, el tema del expediente que ya lo tenemos en nuestro poder, conseguido por parte nuestra, porque lamentablemente no nos entregan los documentos de manera rápida y oportuna, pero ahí estamos fiscalizando, ¿no? Y qué bonito sería si recibiéramos realmente el apoyo de Citramón y ellos nos proporcionaran, pues, como personas que son estables dentro de esta municipalidad, sería mayor nuestra efectividad para poder seguir avanzando con las denuncias, ¿no? En el interior de la municipalidad provincial hay una lucha de poderes, en todo caso, cada quien hace sus cosas, las denuncias, investigaciones de parte, no hay una coordinación, finalmente. No, nosotros como regidores, nuestra labor es de fiscalizador y normativa, uh-huh. Por lo cual nosotros hacemos nuestro trabajo. Ellos como Citramón deberían de hemos trabajado inclusive con ellos coordinadamente en algún momento, si tienen algo que informar, deberían ser nosotros el nexo para poder seguir avanzando, ¿no? Pero no es que no trabajamos coordinados, no tenemos ningún problema ni con los sindicatos ni con nadie, pero ya un tema de ejecutivo sí, no nos metemos porque eso es una labor administrativa, ¿no? Se habla de una gran cantidad de denuncias, regidor, ¿qué le deja todo esto? Bueno, definitivamente cosas para aprender y mejorar, ¿no? Todos tenemos que aprender, corregir errores y mejorar, pues, las cosas que vengan para el futuro por el bien de nuestra sociedad y nosotros mismos, ¿no? Con motivo de la cercanía ya de las fiestas navideñas, una vecina de Medio Mundo busca ayudar a más de 50 familias de escasos recursos que viven en el sector de Tres Piedras. Según ha narrado, en esa zona hay muchas necesidades, hay muchas carencias en el lugar, así que está pidiendo el apoyo de las empresas y también de las personas que tengan el ánimo y la voluntad de querer ayudar y compartir con el prójimo. Así que si deseas ayudar, si deseas apoyar de alguna manera, puedes comunicarte al 933-733-088. 933-733-088. El proyecto se llama Unidos por Medio Mundo y lo que busca es poder recaudar los mayores fondos posibles en víveres, ropas, juguetes o artículos que sean de primera necesidad para poder donárselo a toda la población más vulnerable del sector de Medio Mundo. ¿Cómo así te nace esta iniciativa, María? Bueno, esta iniciativa nace más que nada por el hecho de que yo vivo en esa zona y conozco y enfatizo, pues, el hecho de que vivimos en una realidad en la que aún hay personas que no pueden sustentarse económicamente como algunas quisieran, pues, ¿no? Entonces, hubo un caso hace algunas semanas de un incendio en la población de lo que era Tres Piedras. Yo me pude acercar en conjunto con mi familia y otras amistades también que llegaron y me di con la sorpresa de que, pues, existe mucha población que realmente no tiene ni siquiera los servicios básicos, que realmente están en una situación que es bastante preocupante. En este caso, pues, yo estoy recaudando lo que son los fondos como por víveres, por ropitas, cualquier artículo que pueda ser necesario para esas personas. No estoy solicitando artículos que sean como de lujos, simplemente cosas que de verdad uno como persona sabe que necesita. Todos los días nosotros comemos, todos los días nosotros gastamos agua, tenemos niños pequeños. Entonces, básicamente por ellos, por esta población, es que yo estoy solicitando este apoyo. No solamente a la gente de Medio Mundo, sino a la gente de Huaura, Huacho, todo, Vegeta, Lima,
En realidad, todas las personas que se quieran sumar a esta causa, yo se las agradecería muchísimo porque siento que es un gran apoyo para esta familia. ¿Has identificado más o menos cuántas son las familias que viven o que piensas tú ayudar en estas fiestas de Año Nuevo, de fin de año? Claro, si bien es cierto, la meta sería pues no abarcar un 100%, eso no sería algo realista. Sabemos que queda poco tiempo, alrededor de 2 meses, para poder concretar esta actividad que justamente se va a hacer para fin de año, específicamente en las fechas cercanas a Navidad. La cantidad que nosotros logremos abarcar no va a depender solamente de nosotros y de nuestro esfuerzo, sino de la voluntad que tienen las otras personas para poder unirse al grupo, poder colaborar con sus donaciones, con también la difusión, porque no solamente se va a colaborar con el hecho de que tú vayas a donar quizá un aceite, un atún, no sé, una ropita, sino que tú también nos puedes apoyar compartiendo el video, comentando, haciéndole saber a tus amigos, a tus amistades, y de esa manera vamos a poder tener mayor alcance. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Tienes una cuenta de Facebook, algún número de teléfono para que te puedan brindar el apoyo que estás necesitando? Mi Facebook personal es María Deyanira Sandoval. También tengo una página por la cual también me voy a movilizar por este tema, que es María Tese Sandoval. Y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo realizó el día de hoy un curso-taller de bar y coctelería dirigida a los trabajadores y a los propietarios de restaurantes de nuestra ciudad, con el objetivo de diversificar pues, nuestra oferta gastronómica con cócteles típicos de nuestra zona, utilizando productos locales. Yo he tenido la oportunidad de probar algún trago hecho con cuyo ingrediente era el ají arnaucho. Era un toque especial. O sea, sí hay una variedad de productos con la que los gastrónomos, los barmans, pueden empezar a experimentar y a lo mejor puedes encontrar nuevos productos. Aquí la nota. Un curso-taller de bar y coctelería que se está realizando en convenio con el Centro de Formación en Turismo, CENFOTUR, y que han tenido bien enviarnos a un profesor especialista en la preparación de cócteles. ¿Cuál es el objetivo, director? El objetivo es, primero, diversificar nuestra oferta gastronómica con los cócteles. Un poquito, no dejar de lado, sino incrementar nuestra oferta gastronómica con cócteles que sean típicos, oriundos de nuestra región, de nuestra zona. Entonces, esto nos permite usar productos que son propios de la región. Arnaucho, hemos visto un trago en base a arnaucho, hemos visto un sour en base a naranja agria. Entonces, eso va a ir diversificando nuestra oferta en cócteles. Lo que nosotros llamamos la innovación, que siempre debe de existir. Definitivamente. Y quizás por ahí la recuperación de alguna bebida, de algún cóctel, que se haya perdido por el tiempo, por desconocimiento, y que nuestros ancestros, nuestros abuelos, por decirlo así, conocen algo de eso y se hace, ¿no?, sin ningún problema. Indicaba también que, por ejemplo, no solamente acompañar nuestra gastronomía con cerveza, con vino o con un pisco, sino también con una variedad de cócteles, ¿no? Sí, nosotros nos hemos acostumbrado, por ejemplo, en alguna reunión hacer un brindis con un chilcano, con un pisco sour, pero ahora hemos visto que hay cantidad de cócteles que utilizan productos regionales y que también podrían incluirse dentro de nuestras cartas en tema de cócteles o bebidas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, buscar lo que en gastronomía se llama el maridaje entre un plato, un potaje y una bebida espirituosa, un cóctel. Ya dejar de lado un ratito, por un momento, la cerveza, el pisco sour, el chilcano, y buscar bebidas tradicionales que utilicen nuestros productos. ¿Quién no conoce a David Grados, al propietario del restaurante El Rosal, donde esto no es comercial, no es publicidad, pero la verdad se come de forma estupenda ahí en El Rosal? Bueno, él habla sobre la celebración del Día del Chef. Este conocido empresario gastronómico indica que el reconocimiento no solo está dedicado a las personas que han estudiado esta profesión, sino a todas aquellas que con su devoción y destreza culinaria pues nos deleitan con sus productos y que nos brindan diferentes empresas del rubro, como es el caso del señor David Grados. Él no ha estudiado cocina internacional, se ha hecho a punta de estar experimentando ahí en los fogones. Aquí la nota.
hoy 20 de octubre, yo quiero saludar no solamente al cocinero, al chef, sino también a la ama de casa, que se pone un delantal y de ella hemos adquirido muchas experiencias para la cocina y la gastronomía de este guacho, de esta provincia y de nuestro país. Tenemos una variedad de comidas. El que lleva guacho ya no se va. En realidad tenemos un inventario personalmente de comida que he estado rescatando de cerca de 62 a 65 platos, ¿no? Que se han perdido en el tiempo, algunos que tienen vigencia y algunos que queremos rescatarlo porque también existen los insumos en nuestro medio, ¿no? Algunos que ya se han perdido totalmente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mira, la sopa guachana no se prepara mucho porque en realidad el pan que se empleaba era el pan de piso, ¿ok? Nuestras amas de casa y nuestras antiguas cocineras que hacen sopa guachana hacen todo lo posible para que esta sopa guachana salga con la versión que ellos han aprendido de sus abuelos, de sus tatarabuelos y toda la familia, ¿no? Pero yo veo la valentía de que nada es imposible. Pero imagínate si tuviéramos esos ingredientes para hacer esa sopa guachana, no perderíamos en el tiempo muchos platos que se han ido perdiendo. ¿Cuál es el motivo para que, digamos, los chefs, las nuevas generaciones continúen, ¿no? Revalorando lo que es nuestra gastronomía, nuestro conocimiento. Sí, así es. No hay plato que no tenga historia. Todo plato es rico si tiene historia. Y eso a los jóvenes chefs, que ahora se determinan no cocineros, porque los cocineros somos nosotros, los antiguos, ¿no? No pierdan esa identidad. No lo pierdan. Sigan investigando, sigan buscando historia. La historia está escrita, está ahí expuesta, no es leyenda. Es historia la que se ha escrito ahí para ceviche pato, para la sopa guachana, para nuestros tamales de acá, para nuestros embrios de naranja, de naranjitos, de arnaucho, limón real, el limón cholo que te... Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el día de mañana con más información para compartir contigo sobre lo que ocurre en nuestra ciudad. Mañana, después de los deportes, aquí estamos con las noticias. Chao. Avimargas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimargas, llama ya. Y vuelve la diversión con De Vuelta al Show, con todos los géneros musicales para que disfrutes de inicio a fin. Acompáñame todos los sábados a la 1 de la tarde. Vamos a disfrutar en familia. Este sábado 22 de octubre volvemos con una nueva temporada. En esta segunda temporada estaremos recorriendo todos los distritos de nuestra región con toda la producción de Vuelta al Show. Aquí en Producciones TED. Oportunidad laboral. Se necesita personal para ventas y reparto. Preventas con o sin experiencia. Remuneración, sueldo básico más comisiones e incentivos. Reparto para distribución de mercadería todo el Norte Chico. Edad mayores de 18 años. Sueldo desde 1.200 soles más viáticos diarios. Interesados presentarse en la avenida Pedro Herrera 1001 Hualmay o contactarse a los teléfonos 956-271-182, 978-629-314. No pierdas esta oportunidad. Todo el panel de Plus Deportes con ustedes todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Y por supuesto, lo que más nos gusta, la Copa Perú, al estilo que tú ya conoces.